Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, i make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat, part time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide eyed lunatic. Pues muy buenos días amigos de México Libertario, gracias por estar con nosotros en una emisión más de nuestro webinario, más innovación, menos regulación, el cual, bueno, es un proyecto que venimos realizando hace más de un año junto con nuestros amigos de Somos Innovación a, a fin de discutir, bueno, los beneficios, las diversas vertientes que tiene la innovación. En sociedades como las nuestras. En esta ocasión, bueno, nos da mucho gusto tener con nosotros a uno de los economistas españoles, bueno, no solamente una, un, un estudioso, un investigador muy reconocido, sino también de esas jóvenes promesas del libertarismo, el liberalismo, que me parece que dará mucho de qué hablar en los próximos años, como ya lo está dando. Hablar actualmente. Se trata de Eduardo Blasco. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Víctor, muy bien, muchas gracias por tus palabras, ¿eh? No, no, al contrario, gracias, ya es la segunda ocasión que te tenemos con nosotros. La primera fue precisamente un seminario, una pequeña introducción a, a socialismo de Ludwig von Mises, este, y te agradecemos mucho realmente que en esta otra ocasión y en esta otra vertiente que tiene que ver con recursos e innovación y, bueno, la mejor utilización de los recursos en un mundo como este. Muchas gracias, Eduardo. No. Bueno, pues precisamente nosotros te invitábamos, Eduardo, porque leímos un artículo muy interesante tuyo, que era precisamente sobre el sinsentido de reciclar y nos pareció realmente, bueno, un enfoque muy novedoso, que realmente... Como tú señalas en tu, en tu artículo, bueno, el ecologismo se ha convertido en una religión laica y cualquier cosa que se diga en contra del ecologismo y de muchos de los insentidos de su doctrina, bueno, pues es un anatema e inmediatamente genera malestar, suspicacia y, y hasta insultos. En tal sentido, pues me parece que es útil dar a, dar a conocer... A, este tipo de comentarios, este tipo de investigaciones como la que tú haces, bueno, precisamente para ayudar a desmontar tantas falacias que a veces se siguen cometiendo en nombre de esta doctrina laica. En tal sentido, tu artículo eh, establece precisamente eso y a partir de diversos razonamientos económicos, el por qué es un sinsentido reciclar, ¿no lo podrías este, resumir? El grueso de tu de tu investigación, eh, Eduardo. Sí, por, por supuesto. Yo lo que digo es que todos los objetos, por así decirlo, se pueden dividir en, en, en dos categorías. ¿no? Son recursos, que significa que tienen todavía utilidad como medios para alguien para alcanzar sus fines, ¿no? Es decir, todavía alguien cree que los puede utilizar como, como medios. y que recordar que eso depende en parte de la expectativa y del conocimiento de la persona, ¿no? A lo mejor hago. Yo lo considero basura, pero en verdad es un recurso, debería considerarlo un recurso si tuviera el conocimiento oportuno. Pero la cosa es que lo podemos considerar o recurso o basura, que son aquellas cosas que no tienen ninguna utilidad conocida para ninguna persona, ¿no? Es decir, nadie le encuentra su utilidad, o por lo menos yo no se la encuentro, para mí es basura, y tampoco conozco a alguien que se la vaya a encontrar, entonces tampoco se la puedo intentar vender. Entonces, el reciclar tendría sentido... Si lo que vamos a reciclar fuera un recurso, es decir, alguien lo pudiera utilizar como medio para sus fines. ¿Quién es ese alguien? Pues los empresarios. Si los empresarios de verdad le pudieran encontrar utilidad a esos materiales para volver a producir, entonces sería un recurso y no sería basura. Así que tendría sentido mantenerlo y, y no deshacernos de él, sino que mantenerlo y hacer todo el proceso que, que conlleva el reciclaje. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: bueno, pero las cosas que estamos reciclando ahora son basura o son recursos. Pues bueno, no lo podemos saber del todo porque el sistema de precios está distorsionado, es decir, no hay un verdadero mercado de la basura, sino que es un servicio que en la gran mayoría del mundo se, se realiza de manera pública, ¿no? es el Estado quien, quien lo subvenciona, bien a través de contratos públicos o empresas públicas, pero no lo podemos saber. Pero lo que sí que podemos ver es que no hay nadie, no hay ninguna empresa que nos esté intentando comprar los recursos. Si esos, si eso que dejamos de reciclar, esa basura, fuera un recurso para alguien o no se estuviera reciclando demasiado, habría empresas intentando arbitrar la diferencia, ¿no? Habría empresas intentando comprarnos estos objetos que para ellos son recursos y para nosotros basura. O no solo empresas, sino también vagabundos. ¿Por qué vagabundos no van por las basuras intentando reciclar y vender eso a las empresas si tan útiles? Para las empresas, este, este objeto. Pues bien, lo que yo digo es que no lo son, no son tan útiles, sino que reciclar llega a ser incluso más costoso que la alternativa, que es utilizar recursos que yo les llamo recursos vírgenes, ¿no? Recursos que no se han empleado todavía. Pero claro, el que pensemos que porque un recurso ya se ha utilizado es mejor volverlo a utilizar que uno que no se ha utilizado todavía, es un poco. no, no tiene. Puede parecer intuitivo, pero no tiene sentido económico, sobre todo cuando pensamos que el tiempo al final es el recurso menos escaso más escaso perdón el tiempo de las personas la, la tierra una de las cosas que digo es que lo, los recursos son cada vez más abundantes abundancia económica entonces cada vez cuesta menos producir cada vez cuesta menos tratar los recursos pero lo que sí que cuesta cada vez más es el tiempo de las personas si reciclar lleva más tiempo asociado que la alternativa significa que reciclar gasta más recursos que, que la alternativa que sería empezar desde desde cero. Entonces yo lo que digo en el artículo a través de, de datos que doy y más razonamientos eh, que, que lo acompañan es eso, que reciclar al final gasta más que la alternativa. Y de hecho acabo con la frase de que el reciclaje es la idea de que vale la pena ahorrarlo todo menos tu tiempo, ¿no? Porque es un poco de, no, no, yo estoy dispuesto a gastar todo mi tiempo para ahorrar X o Y, pero en verdad es que no vale la pena ahorrar eso. Así es, Eduardo, también planteas una, una idea muy interesante y es que eh, al reciclar en muchas ocasiones, quizá no en todas, pero digamos para, para mantener un, sal, un, un sano escepticismo, bueno, que al reciclar se termina gastando más que lo que puede realmente este, lograr un beneficio de lo que se puede obtener. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo enfocas tú este, este, este asunto? Porque, bueno, Vemos universidades que ponen a sus alumnos allí casi, casi trabajo esclavo a hacer esto, estas labores de reciclaje y, y muchas cosas este, sin explicarles eh, el impacto. O bien gobiernos, y eso es lo más, lo más lamentable, gobiernos en todos nuestros países dedicados eh, a encabezar campañas que lo único que terminan siendo... Bueno, pues son eh, pantallas de lucimiento de los políticos porque ellos no les cuestan y no se ponen a pensar que cuestan muchísimo más estos sí. esfuerzos que lo que realmente están logrando. Sí, um, al final mucha gente cuando, cuando le digo esta idea, la primera respuesta de muchos es decir, pero si reciclar apenas lleva unos segundos, es solo separar el, el, la basura, el objeto según el tipo el material. Y yo digo, no, no es eso. Primero, si haces eso, estás reciclando mal. Si reciclas según las guías, por ejemplo, el, el, el yogur, el envase del yogur, lo deberías limpiar antes de tirar a reciclar. Eso ya gasta energía, ¿no? Estás calentando el agua, le estás dando y lo estás limpiando antes de, de tirarlo. Lo mismo con las botellas, lo mismo con muchos otros recursos. Estás reciclando mal, para empezar. Si reciclases bien, como se te indica, ahí ya tendrías un gasto asociado. Pero después no es solo eso, sino los camiones que tienen que venir a por, a por tu basura. O bien hay modelos donde hay distintos camiones y van haciendo turnos según el, el, el contenido, o bien, como en la mayoría de municipios en España, son camiones. Especiales que tienen distintos compartimentos. Pues tienes que producir camiones especiales para este uso, porque ese uso otros no, no, no existe para los camiones para nada. Entonces tienes que producir camiones especiales. Eso ya es un coste adicional. Y si no, tienes que eh, pagar las horas de las varias jornadas de los, de los trabajadores que van cambiando según el material reciclado. Luego, el material que se lleva a la planta de tratamiento. Luego, una vez allí, que, que se mire, que esté bien reciclado, que se trate, que se cuide. Y luego, otra vez, el movimiento. Hasta la empresa que lo tiene que volver a comprar. Es decir, hay muchos costes asociados que no vemos, que pensamos igual que reciclar es solo meter el objeto en el, en el contenedor, en la bolsa de cada uno de su casa adecuada, pero es, es mucho más que eso. Entonces, si lo tenemos todo en cuenta, lo que yo digo es: ojo, que puede que efectivamente sea más caro que la alternativa. ¿Y cuál es el indicador que yo tengo? el hecho de que nadie nos esté pagando por esto y, y tengamos que nosotros pagar por reciclar porque al final estamos nosotros pagando por reciclar cómo a través de, de los impuestos porque todos estos programas todos los programas de reciclaje están subvencionados no hay no hay programas de reciclaje privado ¿por qué porque ah, eh, adjunto un estudio en el artículo del Reason Magazine que lo que, que muestra son los materiales que sí que parece ser que tiene más sentido reciclar cuáles son estos los los metales los pues metales sí que parece que tenga más sentido reciclarlos y eh, algunos tipos de vidrios, sobre todo los vidrios tintados por el proceso de tinte, que es bastante costoso y si no lo tienes que deshacer, volver a hacer el, el vidrio. Es decir, ahí sí que puede tener bastante sentido, pero por el, el proceso añadido que tiene el haber tintado el, el cristal. Pero si no, la mayoría de los recursos no tiene mucho sentido reciclar y de hecho se gasta más reciclando que no, reciclar la comida para reciclar, para ahorrar una tonelada de... de de dióxido de carbono reciclando comida, tienes que haber gastado mucho más de, de creo que eran 2, 3 toneladas para, para papel igual, para muchos materiales, tengo los datos ahí en el artículo, el reciclar gasta mucho y no es tan fructífero como parecemos, como nos, nos parece, pero ¿qué es lo que pasa? Que, como decías, es una política que a mucha gente le hace sentir bien, yo en el artículo intento dar razones de por qué creo que, que si el reciclaje no es rentable, sino que, que es un despilfarro, ¿por qué reciclamos? Pues lo primero que yo digo es que a cada persona le hace sentir bien, ¿no? Estás tú en tu casa y una cosa tan sencilla como tirar el, el yogur en el contenedor, en la bolsa correcta, ya te hace sentir bien de que estás haciendo ya, ya tu papel para arreglar problemas climáticos o, o, o para proteger el medio ambiente. Pues tú ya te sientes bien haciendo esa pequeña acción. Luego también, bueno, aparte del adoctrinamiento que mucha gente recibe desde niño, yo desde niño me llevan diciendo que tengo que reciclar las que se reciclar, reutilizar y, y reusar. Es decir, si, no, y, sí, creo que es algo así. Entonces siempre nos estaban diciendo desde muy pequeños, desde la guardería, en, en granjas, escuelas, en campamentos, en todos lados. Hay un poco de adoctrinamiento y también que a los políticos les interesa. ¿Por qué? Porque es una manera de ganar votos, de decir, mira, este dinero que estoy gastando al reciclar. Y como este dinero, estos costes están socializados, Nadie se da cuenta de verdad de cuál es el coste que, que, que tenemos al, al reciclar. ¿Por qué? Porque lo pagamos entre todos, que es lo que pasa muchas veces. Y se crean redes clientelares. Al final, hay las empresas públicas, por ejemplo, que viven de estos, o las empresas privadas que viven a través de contratos públicos de esto, los, los abogados medioambientalistas, eh, lobbies, plataformas de todo. Se, se junta una red clientelar, un grupo de presión que lo que lleva es a pedir más y más y más reciclaje. A cualquier coste, porque al final ellos, hasta ellos mismos, deberían aceptar que puede tener un costo que reciclar ya no sea rentable, pero no, parece que haya que reciclar a cualquier coste y a cualquier coste no hay que reciclar. Lo ideal sería poder, que, que el sistema de precios no estuviera artificialmente alterado, que no hubiera subvenciones al reciclaje y poder ver a través del libre mercado cuál es la distribución correcta de reciclaje, qué es lo que vale la pena reciclar y cuánto. Así es, Eduardo. Ahora bien tocas un tema que es básicamente la socialización de los costos de, de, de los gastos que genera el reciclaje. Pero, eh, eh, claro, para, para un contribuyente de un país rico, pues sí, claro, paga una ca cantidad muy, muy considerable. En un país pobre, quizá no tanto, porque... Y esa también otra de las chapuzas del, del, del ecologismo es que muchas de estas lo vienen pagando los contribuyentes de los países ricos. Entonces, bueno, pues probablemente para un para un contribuyente eh, de un país pobre, bueno, pues no resulte muy gravoso este tipo de cosas y le, se le dice, bueno, pues es nada más tu tiempo, pero en realidad, este, pues al, al más rico es al que se le, se le cargan todas las pulgas. ¿Es así, Eduardo? Sí, bueno, al final la hora vale más allí en los países donde la gente es más productiva, ¿no? Que, que suelen ser los países ricos. Entonces, si tu hora vale más de tiempo, como ya he dicho, el recurso más escaso es el tiempo humano. Los, los demás es, es, recursos cada vez son menos y menos escasos. ¿Por qué son menos escasos? No es escasez física, sino económica, porque aprendemos a utilizarlos y a, y a ser más eficientes en su uso. Pero el tiempo humano no. Entonces, allí donde el tiempo humano tiene un mayor coste de oportunidad pues ahí es donde más se va a notar. Pero al final el reciclaje, como muchas otras cosas de los países ricos, es un bien de lujo, a mí me gusta entenderlo como un bien de lujo que compramos para hacernos sentir bien. Igual que hay gente que, hay mujeres que para hacer sentirse bien se compran un bolso extremadamente caro, que uno más barato les funcionaría y les hace sentir bien, y es para decir, mira qué, qué, qué bolso más bonito, pues esto es un poco igual. Aquí lo que hacemos es decir mira qué país más bonito que somos, qué concienciados estamos, que estamos dispuestos a incurrir en los costes del reciclaje, a pesar de que, de que no sea tan rentable, pero nos da igual, a la gente le da igual. ¿Por qué? Por eso, porque les hace sentirse bien y es un bien de lujo que, que los países ricos deciden comprar. Así es, Eduardo. Ahora bien, esto me, me recuerda también a ese viejo debate en, en, dentro del libertarismo sobre la importancia y la real, real utilidad. Del, del voto, por ejemplo. Es decir, eh, viene el adoctrinamiento estatal, es importante votar por quien sea, pero tú vota cumple los ritos cívicos, eh, y bueno, con eso ya vas a hacer un mundo mejor. Lo cual, bueno, no necesariamente es cierto. Primero, pues porque eh, votar por cualquier persona sí tiene una importancia interesante, pero también porque al final de cuentas, el voto de una sola persona, pues tampoco va a influir mucho. Generalmente, estos grandes, grandes este, eh, movimientos, bueno, pues los ganan los políticos que tienen más acceso a recursos, los lobbies que pueden agenciarse más dinero o las grandes empresas que pueden manipular con una visión mercantilista. Es exactamente, me parece que también parte de este debate de adoctrinamiento que, que, que existe y que debemos de echar luz cada vez más sobre eso. Sí, al final, gran parte de los votos se consiguen por quién puede mover más grupos de presión. Y, y eso, un grupo, uno de los grupos de presión es, es el que envuelve al reciclaje, ¿no? que al final se forman redes clientelares, gente que vive de esto y necesita que el gobierno continúe apoyándolo e incluso incremente el gasto en, en el mismo. Entonces pa pasa un poco eso y lo mismo pasa efectivamente con la democracia. La democracia también, si lo queremos ver, es un bien de lujo que los países ricos deciden comprarse para sentirse bien. No es tanto que los países se hagan ricos porque se vuelven democráticos, sino que una vez sean, son ricos, eso es lo que la causalidad eh, inversa. Una vez son ricos, deciden hacerse con este bien de lujo para sentirse mejor, para los ciudadanos sentirse mejor, que es la democracia. Pues pasa un poco lo mismo. Y, y al final es la naturaleza de todos aquellos bienes o servicios que funcionan como un, bi, un mal público, perdón, un mal público, sí, y un bien privado. Con la democracia y con el reciclaje pasa eso. Es un mal público porque los costes están socializados, es decir, yo, el coste de informarme. Eh, si me informo mal y si voto mal, está dividido entre todos, no, no lo asumo yo únicamente, y lo que voy a asumir por votar mal es muy poco, no lo suficiente como para que me valga la pena informarme, pues lo mismo pasa con el reciclaje, eh, pero los beneficios eh, los pueden interiorizar, internalizar perdón, unos grupos concretos. En el caso del reciclaje, las empresas que vivan de esto, y en el caso de la democracia, pues políticos, grupos de presión que, que les interese. Eh, que, que gane un partido u otro que se lleven unas políticas, unas regulaciones que les vayan a favorecer u otras. Y efectivamente es muy parecido lo que pasa, pero porque los dos son el mismo tipo de bien, que son bienes privados, es decir, la, la, lo internalizan unos grupos el bien de que ofrece o, o que provee estos servicios y males públicos. Al final los costes están socializados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que tendemos a querer más y más y más de eso. Al principio de tu artículo mencionas que si eh, los individuos se deciden embarcar en el reciclaje, bueno, va a tener, van a tener poca incidencia, que realmente si se quiere una incidencia eh, realmente apreciable, bueno, tendrían que ser las empresas las que de manera concienzuda y sistemática afrontaran esta, esta tarea. Sin embargo, bueno está la frontera necesaria de los recursos. Si se ponen a, a, a reciclar y viendo que, la, que la, la realidad es que no van a sacar un gran beneficio de ello, bueno, pues obviamente esto sumirá a, a, sus, a, a estas empresas en costos cada vez más crecientes. ¿Es, es, es, eh, ¿Es así tu razonamiento? Bueno, más que mi razonamiento, eso del es principio del libro. Era el razonamiento de un libro, del principio del artículo, perdón, el razonamiento de un libro que, que leí, que fue el libro que, que bueno, un libro que leí en, en cuando tenía 16 años, 17, y fue lo que me hizo pensar que reciclar no valía la pena, por lo todo es que aportaba y lo que lo que comentaba. Yo no creo que reciclar empiece a valer la pena si lo hacen las grandes empresas. Yo, de nuevo, creo que reciclar. No, no, no lo sé. La cosa es que no lo sé y no lo puedo saber porque los precios y la información está completamente distorsionada por, por, por la intervención pública. Yo lo que digo es que lo veremos en el caso de que hubiera un libre mercado y con este libre mercado se pudiera ver qué recursos efectivamente sí que vale la pena reciclar y no y por quién. Así que no estoy del todo de acuerdo con ese razonamiento, que, que de nuevo no es mío, es del libro que leí, que simplemente fue el que en su momento sí que me convenció, pero ahora yo no diría eso, sino que diría que reciclar seguramente no valga la pena aunque lo hagan las grandes empresas porque lo que decía el libro no es tanto que reciclar no vale la pena, sino que el impacto que tenemos los individuos reciclando no es lo suficientemente grande como para hacer un cambio en el cambio climático. Pero yo lo que digo es es que eso en verdad da igual porque si tú lo que quieres es gastar menos, la opción que gasta menos recursos es la más barata y la opción más barata parece ser que sea aquella en el caso del reciclaje Contraria al reciclaje, que es la de utilizar bienes vírgenes, bienes que no se han utilizado hasta ahora. O sea, parece la opción más barata. Entonces, lo que yo diría ahora, lo que yo le diría al autor del libro, a Miguel Delibes, de creo que era, sí, es, es que, que, que la opción no es que lo hagan las empresas o que esa no es la solución, porque parece ser que eso cuesta más, porque cuesta más que la alternativa. Entonces, la alternativa es ver en qué momentos sigue sí sale rentable el reciclar y en cuáles utilizar el recurso desde cero, porque. Como ya digo, al final, si lo que te interesa de verdad es utilizar los menos recursos posibles y si tu objetivo, tu intención es cuidar el medio ambiente y utilizar los menos recursos posibles para dañar lo menos posible al, al medio ambiente o, o que para que se queden los el máximo número de recursos todavía disponibles fuera, entonces la opción que tienes que seguir es la menos costosa. ¿Por qué? Porque menos costes significa menos recursos utilizados. Y si la menos costosa es utilizar recursos. De, 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 de primer uso, hacer el primer uso de ciertos recursos, pues adelante. Aunque, ya digo, aunque pueda parecer contraintuitivo el pensar, ah, ¿por qué utilizar un recurso por primera vez va a ser menos costoso que reciclar? Pues de nuevo, porque reciclar conlleva muchas horas de mucho tiempo de muchas personas y eso se paga. Y entonces, Eduardo, ¿qué hacer ante esta necesidad que tenemos los seres humanos de actuar? Este, en beneficio del único mundo que tenemos. ¿Cuál es, desde tu punto de vista y también dentro de la lógica económica, qué es lo que tiene la, la actitud razonable a emprender? La, el, 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 el ideal sería actuar en un libre mercado, es decir, que no hubiera ninguna regulación en el tema del reciclaje ni ninguna subvención. ¿Por qué? Porque ahí sí que po se podrían formar precios de mercado y los precios de mercado nos servirían de guía para ver cuál es la opción menos costosa. Es decir, si tenemos precios de mercado formados en el, en el libre mercado, podemos ver cuál es la opción menos costosa y los empresarios, como digo en el artículo, no porque estén altamente comprometidos con la causa, sino simplemente porque quieren ahorrar costes. El, su propio egoísmo y su propia voluntad de ahorrar costes les va a llevar a seguir las opciones menos costosas, lo que significa las opciones que utilizan y requieren menos recursos, por lo que son las mejores opciones para el medio ambiente. Luego también comento que como opción dentro de la liberalización de... El mercado y, y dentro de ver qué es lo que sí que vale la pena reciclar y qué es lo que no, que la única manera de saberlo es, sería en un mercado libre. También está opciones de, de posibilidades de nuevos vertederos. No imagínate un vertedero en, en un mercado completamente libre. El dueño del vertedero, que es lo que tendría? Él tendría el incentivo de tener cuanto más espacio disponible para aceptar más basura, mejor. Entonces, él lo que quiere es cobrarte a ti, según el volumen de tu, de tu basura que vas a depositar ahí y el tiempo que va a tardar en biodegradarse. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasará? Que el incentivo de los empresarios será aún mayor a generar los recursos lo más pequeños posibles y lo más, con los materiales más biodegradables, porque los, los clientes van a, querer, van a demandar esos recursos para el momento en que lo tengan que tirar al vertedero, pagar lo menos posible. Es decir, el propio libre mercado se protege o da una solución medioambiental mucho mejor que cualquier solución o cualquier alternativa pública. ¿Por qué? porque de nuevo los incentivos de todos son el a usar el menor número posible de recursos. Pues muchas gracias eduardo yo te agradezco mucho eh, esta esta posibilidad de entrevistarte eh, estamos finalizando yo no sé si si quieras tú agregar algo que a lo mejor no te haya yo preguntado o algo que tú quisieras remarcar eh, con, con cierto énfasis no eso el, el entender que el el reciclaje hay mucha gente que no se lo ha planteado por eso, pero que al final, como muchas otras cosas de la vida, por lo que nos tenemos que guiar o lo que son la mejor señal son, son los precios. Me gusta mucho la manera que tienen los economistas Tyler Cowen y Alex Tabarrok de definir los precios, que dice que los precios son información envuelta en un incentivo. ¿no? Entonces, son información de qué nos informan. Pues en este caso, de cuál es la alternativa, la estructura de producción que requiere de menos recursos. Si están envueltas en un incentivo, porque es el incentivo para el empresario para actuar de esa manera. Si los precios están alterados, como muchas otras cosas de, 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 de las economías actuales, por la intervención estatal, nunca vamos a saber cuál es la opción segura. Hay muchas cosas en la economía que parecen contraintuitivas, como en este caso el pensar que utilizar un recurso desde cero es mejor que reciclar. Pero no nos tenemos que asustar siquiera en preguntarnos si es así o no. Hay, hay gente, yo cuando planteo esto del reciclaje, hay gente que sin escuchar mi razonamiento ya sabe que está en contra. Y es normal, no No lo juzgo porque nos han adoctrinado muchas cosas desde muy pequeños. Pero también hay que pensar a veces que si los políticos tienen los incentivos a través de la educación pública implantarnos una idea en la cabeza, ¿por qué será? Y esto es un poco el, el motivo. Y, y el ver el reciclaje, como yo lo veo, como simplemente un ritual para hacernos sentir bien y, y, y de los políticos para ganar cada vez más poder. Entonces yo lo que digo es, recicla si quieres, si te hace sentir bien pero que sepas que no lo estás haciendo por ahorrar recursos, sino por sentirte tu bien, que es un, un privilegio, un bien de lujo que estás, estás pagando y que, bueno, pues si así es como quieres gastar tu tiempo, cada uno decide su propio veneno. Pues muchas gracias, Eduardo, gracias por el privilegio de entrevistarte y, y bueno, pues eh, yo le agradezco a los amigos de México Libertario su atención. Por favor sigan a Eduardo en sus redes sociales, a nuestros amigos de Somos Innovación. Vamos a colocar los, los datos de Eduardo y del artículo, tanto en el video como en la caja de información de YouTube, pues para que puedan acceder fácilmente y entender eh, más fácilmente a qué, a qué estamos refiriéndonos cuando hicimos esta entrevista. Muchas gracias Eduardo, te quedo muy agradecido y pues mucho de éxito de verdad. Gracias, hasta la próxima.